queremos mencionar también asimismo agradecer esta oportunidad que nos haya dado para realizar el lanzamiento de circuito turístico en la provincia de Lidero y Camacho para hacer conocer a todos los bolivianos a nivel nacional y así también para hacer conocer a nivel internacional donde nuestros hermanos turistas que pueden disfrutar de todo lo que tenemos dentro de la provincia de Lidero y Camacho, la riqueza turística, también la riqueza cultural y en la riqueza gastronómica. Este es el pueblo Puerto Parajachi, Porta Costa. Ustedes verán, esta es la orilla del lago Titicaca. ¿Cómo buscan las orillas y tanto los cerros? Y que tenemos muchos lugares que, de atracción que podríamos conocer. Para constituirse a estos lugares turísticos dentro de la provincia de Lidero Camacho, más que todo, o sea, que de la sede de gobierno se tenía que tomar con destino a la provincia de Lidero Camacho, donde primero vamos a llegar es al Dragón Dormido. Del Dragón Dormido, luego nos pasamos que es del municipio de Carabuco, luego llegamos a Escoma. Escoma, estamos de la ciudad de La Paz a 173 kilómetros, que no es muy lejos, y Escoma siempre ha sido conocido como una ciudad intermedia ya, pero milenaria. Antes de que se cree la República, Escoma ya existió. Nuestro hermoso cerro de San Francisco de Ocorani, en la comunidad de Viquiquiza. Y entonces aquí cerca con Ito a Tanavacas, aquí vemos nuestro hermoso paisaje que es vía nuestro lago sagrado y también allá nuestros arenales que interviene allá con frente de península de Chayapata, que es municipio de Escoma, y este lado es municipio de Puerto Acosta. Bueno, en este entonces vamos a empezar a realizar nuestro circuito turístico de aquí de Puerto Parajachi. Posteriormente pasamos a Tanahuacas, donde ahí se ha podido evidenciar que podemos mencionar que la provincia de Lidero Camacho tiene de la misma forma una riqueza gastronómica. Más que todo en este sector lago vivimos con pesca, ¿no? Entonces también aquí tenemos jaulas, criaderos de trucha y toda la gente vive en eso, entonces por eso está también aquí, por eso estamos sobre las orillas del lago Titicaca. Puerto Acosta tiene sector lago, señaspa, ¿no? Entonces, lago Xatahua, Panecaja, tipo como vallecito. De esa manera, en Caraosata, ¿no? Acá en Achuayi, Tonco Achuayi, Camaraki, Papa, Quinoa, Yacunacaua, Achuayi, Oca y Ucambinaca, ¿no? Ucamaraki, Cotatu, Xatza, Chayuita, Naca, Catusipje, Hermana, Naca. Catahuama, Platito, Naca, Huacas y platos típicos de Puerto Acosta, Satasbaque, ya Api, Panaca, Chayu, Absorción, Api, Lorapje, Camaraki, Huayaki. Nosotros llamamos en términos, como se dice, fricasé de pescado. También canca lo llaman, que está frito. Palabras heladas salen de tu voz y cuéntame cómo es. Unac, kunata caluras. Bueno, turista en el caro segureña. O caro kunata segureña, turista en el camay turinenca. Uta, caucasi, kipjani.
o sea que hospedaje. A muy atajeo en Ñaya, pero sectores vamos a implementar, hermano Sagrado. ¿Está como muy atajeo? A Cajanilla, Tuquicat, a cambi, implementa escane, hermano Jocorio. Asimismo también tenemos danzas autóctonas. Aquí en el municipio de Puerto Costa, más que todo conocido, está conocido con el auqueauquis de barbas blancas. ¿Ya? Y hay varias comunidades que componen esa danza autóctona. Asimismo sicures, asimismo también cachuires y tarqueada de Puerto Costa. En el ámbito de las danzas y de la música que se puede disfrutar también dentro de la provincia de Lautaro Camacho, inicialmente vamos a mencionar milonaria, los sicures de Italaque, que se practica en la provincia de Lautaro Camacho. Asimismo, también nos resalta lo que es la música huaycheña. Los legítimos huaycheños son los camacheños, ¿no? Específicamente de Puerto Acosta. Estamos en este momento en Villa Putane, o sea, dicen este lugar, Jardín Oculto del Lago de Titicaca. Estos turísticos siempre vienen, desde lejos vienen, desde La Paz han venido una fecha, desde Calacot somos, se han venido, aquí estaban. O sea, vienen de turistas, de todo, turistas nacionales, más que todo nacionales. Desde allá, desde Chavaya, desde Escoma más arriba, de todo lado vienen, de al lado de Puerto también vienen. El pueblito aquí arriba en el cerro está. Sus casitas es 3x2, así nomás es sus casitas. Esto está destruido todo. De ahí venían, dicen los gentiles, a hacer matrimonio a la iglesia aquí abajo. Entonces, al salir ya se ha convertido en roca. Entonces, eso lo ha encantado, pues así. Entonces, es divino este lugar. Entonces, por eso nosotros tenemos mucho respeto a este matrimonio, ¿no? Entonces, nos contaron nuestros abuelos la historia como es, les estoy contando también eso yo,
¿Por qué hubieran quedado hecho piedra? Porque en esos tiempos, antes no ve. Jaiqueo dice, no ve, en una palabra. Jaiqueo en agua dice. Entonces, ukamare que haga jaiqueo para jaiqueo. Cuando me susin pacha, no quiero jaiqueo para pacha. Carcal tu cuyajeta para jaiqueo. Camisa sa señan biblianse escritura lot chachat con hecho khaya khaya khata en khipa un data en ukan ciudad de Gomorra o kar nakan da en dios castiga ten a o ka khomar ki bachana ya ka tiempo ka entonces o kata mayor o achichila na ka uchuna ka ka cuenta wei tu kat mejo karo kat khasis karakto kanak o kata ka ha ana ka respetar ta ka matrimonio de los gentiles esa hoja. Casar el car casa te pone en aymara. Casar el car ca o cajas. Entonces, si te acepta, entonces, camana, camana. Aquí por un día que no sabes tu pana. Aquí es como cana o tas. De Escoma estaría ya trasladándonos por Taján y Pacaores, el famoso Hualpacayo, donde todos quizás conocen el Hualpacayo. Para llegar al municipio de Humanata es el mismo ruta y estamos a pocos pasos del camino troncal. Luego se llega a Huarcamarca, o sea que es lo que es camino, lo que va a Apolo. De Apolo, justamente de Huilacala, se ingresa hacia Huarcamarca, más o menos aproximadamente en movilidad a media hora. Entonces, y esa es una ciudad de piedra, o sea que de aquellos años, porque ahí se puede ver ahí la iglesia, las calles, la plaza, o sea que por eso se llama, en aymara podemos mencionar Huarcamarca, o sea que en castellano sería ciudad de piedra, ¿no? Entonces, y es una ciudad de encanto, o sea, ahí se puede ver muchas cosas para hacer una investigación lo que es de la ciudad de piedra. Posteriormente, si los hermanos turistas quieren hacer, hay otra ruta que de Hualpacayo, o sea que en movilidad, se ingresa a aguas termales de Putina, de municipio de Mocomoco, y a una distancia de Hualpacayo, por lo menos a una hora aproximadamente. Entonces ahí se encuentra el capital de la segunda sección Mocomoco, y posteriormente se constituye a las aguas termales de Putina. Aquí vivían los patrones, la gente que vivía aquí eran sus esclavos. Los patrones no les dejaban para que construyan una piscina en aquí. Y ningún circuito en aquí, ¿no? de turistas. A ellos no les gustaba eso. Entonces poco a poco lo del municipio intervino esto para que se haga una piscina. Entonces, de ese modo, la comunidad administra juntamente con la organización nosotros que tenemos, componido por 5 personas, 5 y un coordinador que es el hermano Toribio. Entonces, juntamente con ellos administramos este día por día, cuidamos. La piscina está abierta todos los días, de lunes a lunes. Tenemos hospedajes, ¿no? Basado de eso, nosotros atendemos alojamientos así comunitarios. Ya, entonces, cada familia de aquí le da un alojamiento. Ahí se hospedan, ¿no?
pero cercanas de esta piscina. Actualmente estamos coordinando con los transportes públicos. Hay dificultades todavía para llegar hasta el lugar siempre. Las personas que quieren conocer me llaman a mi número. Yo le estoy dando mi número por a través de esa página Turismo Comunitario Municipio Mocomoco. Ahí está mi número. Entonces me llaman, entonces yo me comunico con los transportes para que me haga favor de que traigan hasta aquí. Entonces ellos están trayendo hasta el lugar cuando hay 5 o 6, más de 6 personas. Rica de putina, palomita, ¿cómo quieres que me vaya? Ay, 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 sabiendo que yo te quiero, palomita. En aquí la producción primaria es el maíz. Hemos podido ver plato típico de este lugar es lava de maíz o lava de choclo. Entonces, pero este siempre va a ir acompañado con su mote. Y también aquí se puede disfrutar una tortilla de maíz, pan de maíz, piri de maíz. O sea que en sí es todo es maíz, porque como decía, la producción primaria es aquí, principal es maíz. Esta agua es bien limpio, salud para nuestro cuerpo. Tiene muchas curaciones, ¿no? Entonces para dolores de huesos, dolores de espalda, todo eso. Entonces yo les sugiero que vengan aquí, es económico todavía, lo tratamos bien a las familias visitantes que vienen. Costos de la piscina, estamos cobrando por el momento 4 bolivianos los del lugar, los cercanos de aquí. Y a los visitantes estamos cobrando actualmente 5 bolivianos. Pero mira, 5 bolivianos no es para una hora, sino que es para todo el día. Pagas 5 bolivianos en la mañana y entras, estás todo el día aquí. Sales afuera a descansar y vuelves a entrar con esas 5 bolivianos. A ver, hospedaje oscila sobre 15 hasta 30 hasta 40 bolivianos. Y en alimentaciones está sobre 10 hasta 20 bolivianos, según el plato. Y el desayuno típico del lugar está a 5 bolivianos. Pasen, mi número es 67-140-771. Eso sería las rutas donde se puede acceder a todos los lugares que tiene la riqueza en el turismo la provincia de Eliodoro Camacho. Por eso en este momento quiero invitar a todos los turistas nacionales y los turistas internacionales a que pasen a todos estos lugares más hermosos, puedan disfrutar, o sea que cuando estén en Bolivia, los mismos bolivianos que pasen de este lugar, llegado el momento ellos van a convencerse, no estamos hablando nosotros, un evento es una realidad, todas las imágenes que pueden ver, que pasen, que disfruten durante su... estando en vida uno tiene que disfrutar de su vida, ¿no? Entonces que disfruten de todos estos lugares turísticos, de la gastronomía y de la danza y la cultura, lo que tiene la provincia de Eliodoro Camacho. Toda la vida.